JJ de BTS recientemente realizó una transmisión en vivo después de los premios Mama Awards 2022 donde habló con los fanáticos sobre su actuación, reveló cómo se sintió al dar discursos por su cuenta y la razón por la cual este programa de premios en particular es tan significativo para él. Uno de los temas divertidos que discutió fue cómo pudo calmar sus nervios para su muy esperada actuación como cabeza de cartel. Explicó que realizar una actuación en solitario es muy diferente a actuar en grupo con BTS. Debido a esto, todas las responsabilidades de controlar el escenario por sí mismo y preparar su actuación dependen de él mismo, lo que puede ser difícil de equilibrar mientras intenta actuar. Antes de que fuera su turno de subir al escenario, hizo todo lo posible para aliviar sus nervios. Durante el Jimin acompañó a J-Hope J. J. y ayudó a aliviar sus nervios antes de la actuación. Esta vez, sin embargo, J-Hope J. 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 estaba completamente solo. Hizo lo que pudo para evitar sus nervios por su cuenta, pero su método es realmente lindo. Combatió sus nervios con su arma secreta: baila. Necesitaba ese -O, o r t a -r -l o yo mismo. Yo también enfrenté esto, así que para aliviar el nerviosismo, estuve así durante todas las presentaciones de hoy. Asterisco baila asterisco a propósito. Esto fue realmente a propósito. Espero la improvisación y el disfrute de las otras actuaciones le permitieron concentrarse en otras cosas y dejar atrás la ansiedad que lo condujo a su etapa en solitario. Nunca sabrías cómo se sintió detrás de escena con solo mirar su actuación confiada. Hecha un vistazo a más de su transmisión en vivo a continuación. JHOP de BTS expone las realidades de dar sus discursos de los 2022 Mama Awards por su cuenta.